pura vida, pura vida, pura vida, agradecido por la vida, pura vida, pura pura vida, pura vida, luchando por la vida, pura vida, mirando hacia arriba. ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Hoy en Alfa y Omega 00, en Mira lo que me encontré, Radio La Pantera y Movimiento Generaciones del Rock. Estamos con dos grandes que son parte de una banda, Albert y Manolo de La Matatena. Mira, ¿qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está, banda? Saludos, bandita, saludos a todos. Un abrazo. Saludos, banda, acá Manolo de la 29 veces H Matatena. Qué gusto tenerlos por acá, banda. Ah, gracias por invitarnos, güey, gracias porque te acordaste de la banda. ¿Qué hay, dice? ¿Qué hay, así es, banda? Así es. Salimos siempre con material nuevo, con algo nuevo. Todavía tocan, acá en la boca, tú todavía vives. No. Tocan Miguel, güey, pura pinche reggaetón, güey. Puro Maluma Baby, dicen. ¿Qué pedo con esta banda? No, que todavía toca el pedo, no sean cabrones. Sí, no, está cabrón. La verdad es que tú sabes que hoy en día ya la música está teniendo un cambio muy radical, ¿no? Pero bandas como ustedes marcan a una pauta, ¿no? De, por decir, el ska. El ska, la historia como tal, es ahora sí que todavía más antiguo como tal del que el rock. Pero ustedes siguen en viento, tocando con toda la fuerza. Y pues en este caso hoy traen material muy bueno, ¿no? Más o menos cuéntanos, ¿cómo surge La Matatena? Porque el nombre tiene mucho trasfondo. Sí, mira, fíjate que somos de una banda de la generación de los 90s, ¿no? Y aparte del norte de la Ciudad de México, entonces pues teníamos como dos cosas en contra, ¿no? Veníamos de la ciudad, del lado de la ciudad más marginada de esta hermosa República Mexicana y en concreto de la Ciudad de México, ahora CDMX, ¿no? Estaba en el pinche nombre, sí, le cambiaban. Entonces pues venimos de un lugar de que pues, te volvías pandillero o te volvías músico, ¿no? Ay, no sé. O te volvías de bien, ¿no? Pero lo más cabrón era que te volvieras pandillero. ¿Por qué? Porque usted era la lacra social, ¿no? Nosotros somos de la San Felipe de Jesús, exactamente de la Campestre Aragón, ¿no? Cruzando las aguas del Gran Canal, cuando todavía no lo entubaba. Entonces, llegar a salirte de esos territorios o llegar a ese territorio, pues, estaba de miedo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tocar,
pues éramos 15 cabrones que no nos provocaba el nombre, ni sabíamos de la escena, ni sabíamos qué pedo, más que queríamos tocar, ¿no? ¿Y qué queríamos hacer? Pues echarles madre, ¿no? Estábamos chavos con entre 15, 20 años más o menos en promedio, todos de la misma cuadra de la calle de Triunfo A, que le mando un saludo ahí a la campeona de Aragón. Y empezamos a darle... Un saludo a toda la bandera. Saludo a toda la... Y empezamos a darle como todas las bandas, ¿no? Con unos covers, ¿no? Con covers. Pero como a los 5 meses sí vimos que pinches covers no nos iba a salir para nada. Entonces, con el vocalista, nuestro primer vocal, Guillermo Heredia, pues ese güey tiene unos tíos, unos papás súper hippies, súper rockeros, que nos enseñaron todo el rock en México, así, güey, en un pinche curso relámpago, y nos empezaron a poner... ¡Qué chingón! Discos de Jaime López, güey, de Bus, de toda la movida española con Miguel Ríos, y todo lo que venía de ahí, ¿no? Entonces empezamos a conocer unas cosas maravillosas, y de repente, pues, un sonido bien chidito, y que era el ska, nosotros, ¿qué es eso, cabrón? Ah, pues, mira, escuches a Refrescos, ¿no? Fue la de las primeras bandas que empezamos a escuchar, nosotros, wow, güey, cómo se toca ese pedo, ¿no? Y nos encantó, nos atrapó, pero pues antes no había Facebook, ni internet, ni nada, y pues no teníamos nada más prostituta idea de qué era el ska. Empezamos a investigar, los papás, pues, ay, mi mamá, güey, pues ahí están unos discos de Toño Quirasco para que te des el tren, ¿no? Y ahí con mi novia Esquimal, nosotros, órale, qué pedo, ¿no? De repente ya alguna bandita que les sabía un poquito, pues decía, güey, pues hay una banda que se llama Madness, a chingazos de dónde son, ni madres, güey, sepa la chingada, pero mira, traen One Step John, es un rolololón, ¿no? Y eso nos llevó a escuchar música americana, inglesa, y empecé a conocer a Pink Floyd, que es una gran influencia para la música. No, cabrón. La vieja escuela. Yo iba en un colegio de paga, de hecho, cuando antes de que hiciera la Matatena, y pues era, tenía puros amigos pinches fresitas, ¿no? Pero antes de ser fresa, pues escuchabas otras cosas, ¿no? Lo más fresa, los fresas escuchaban pues, lo que te ponían en WFM, que era con Charo Fernández, y te ponían a Hombres G, a La Trinca, te ponían toda la movida que venía, que iba a venir en México fuerte, ¿no? Que fue el madrazo del rock en tu idioma, y eso era lo más cabrón que escuchabas, ¿no? Y empezó la movida aquí en México con bandas de neón, como Neón, Amantes de Lola, ¿no? Que los íbamos a escuchar, ¿no? Los propios Insólitas Imágenes de Aurora, que ahora son Caifanes. Y empezamos a darnos un tren en todo ese pinche mundo subterráneo, hasta que me corren de la escuela y me voy a una de gobierno. Y ahí es donde valió madre, ¿no? Y ya tenía como más tiempo libre y empezamos a hacer la música. Y creamos, cuando nos cambiamos, pasamos con, no teníamos nombre cuando tocamos, la primera tocada que hicimos fue en unos 15 años, no teníamos nombre, pero ese día se murió el Teo Gamboín, entonces de volada hicimos una pinche junta en la batería, en pleno show, y la gente ya sabe, chingue, pero ¿cómo se llama la banda? Y ya, pues güey, nos llamamos en 5 minutos los Sobrinos de Luto, en honor al Teo Gamboín. Los Sobrinos de Luto. Entonces, pues ahí aguantamos como 6 meses con ese nombre, a muchos no les gustaba, pues pinche mamada del Teo Gamboín, cuando en esa época, pues todos los grupos se llamaban acá bien cabrones, ¿no? Pues estaba desde Nirvana hasta La Concepción de la Luna y La Castañeda y todos con un concepto bien cabrón, hasta que un día se me ocurrió que, ¿cómo no le ponemos La Matatena, cabrón? Y todos así de, güey, La Matatena suena como pinche parchito, ¿no? Güey, yo propongo eso, hagamos una votación, llevo cada quien su nombre, y ya, ¿no? Y pues ya, salí con la, rifado con la Lotería del Tigre, me la gané, ¿no? Dijeron, güey, Matatena está chingón. Ya nosotros como Matatena, nos gustó porque eso era lo que éramos. Cuando empezamos éramos 15 güeyes en el escenario, echando puro desmadre, ¿no? Ni uno tenía un conocimiento. Puro ska. Puro ska, güey. Fusionado con... De hecho, ahí traíamos nuestro primer cover, fue Vete al Infierno, de Jaime López, hecha como ska. Traíamos la de Tus Ojos, antes de que existiera el Happy Punk, ya la hacíamos versión balada, con versión punk, antes de Netflix y todas esas rolas, esas bandas, ya traíamos ahí la locura, la fusión, y de hacer cosas bien locas, ¿no? Y de repente yo me empecé a juntar con toda la banda del Chopo, que antes era súper temido que era ahí, y ir con el Foco, con el Aguarrás, con el Agnes, ¿no? Los de Masacre 68 tocaban en la colonia de al lado, entonces todo eso, pues, te daba miedo, ¿no? Pero pues ya con eso empezamos a darle, llega a México la onda industrial, y empiezo a conocer a Ministry, a Bauhaus,
a Front 242. Entonces todo eso se empieza a juntar y en el Chopo empiezan a caer gente con discos de Mano Negra, de Pixies, y nosotros, Pixies. No, man, nosotros queremos ser así como ellos cuando seamos grandes, ¿no? Y ahí fue cuando, fue cuando explotamos, dijimos, la Matatena va a ser eso, güey. Queremos sonar a todos ellos. Vamos a pinche licuar lo que alcancemos a agarrar, lo poquito que sabemos, y a darle, ¿no? Y ya fue cuando... Y a romperla en escena. Y a romperla. Y nos fue muy chido porque, la neta, nuestro primer toquín, nuestros padrinos y Lalo Tex, que está en el cielo, le mando un abrazo a mi carnal. Su hermano es el manager, es una banda de que está conformada por puro carnal. Los conocemos y dice, güey, ¿no quieren tocar en la Arena López Mateos? Y nosotros, no mames, sí. Güey, pero ¿y cómo está el pedo? No, pues es una tocada urbana, porque antes no había tocadas más que de eso, ¿no? Y las del sur, ¿no? Que estaba más chida ahí con los Amantes de Lola y la onda fresona, ¿no? Pero pues la onda del barriado de Tex-Tex, pues era tocar. Pues ahora, ¿de quién va a tocar? Bueno, ese día va a estar Next, Leprosy, Aragán, pues todas, güey. Saludo por ahí a Pimentel y a los hermanos Partida por ahí también. Todas esas bandas, pues ya tocaban y ya hacían nombre, ya llenaban un lugar como esos, y a nosotros nos mandaron a abrir, ¿no? Y ese día me acuerdo mucho porque pues fue cagadísimo que llegamos con los metales, las percusiones, las congas, y dijeron, chales, de la Sonora Matatena, ¿no? Los rockeros burlándose de nosotros, cargándonos pila machín, ¿no? Ya nos subimos a tocar y pues un, dos, tres chingas su madre, ¿no? A ver qué pasa. Y pues ya vieron que pues no traíamos nada tropical, ¿no? Sino pues sí traíamos un desmadre ahí. El punch. Sonando bien loco, ¿no? Que sí, que obviamente no, tampoco bailaban slam porque pues no había ese pedo del slam, pero sí se quedaban así de, ah, estos güeyes traen onda, ¿no? Soy ahí como cagadón. Y no es puro pinche mota, ¿no? Entonces, pues sí nos fue muy chido. Y de ahí para el real, a todas las tocadas nos invitaban, güey, porque pues la neta, en la Ciudad de México, pues era, predominaba, pues para encontrar bandas de más de cuatro elementos, pues estaba bien cabrón, ¿no? ¿No? De teclado, bajo, guitarra y batería, pues había un chingo, pero ya metales, meter congas y eso, pues nadie lo traía, ¿no? La Maldita, pues venía del pedo del rock en tu idioma y se habían desaparecido, ¿no? De hecho, hasta los habían mandado de gira. La Maldita Vecindad. Ya, pues esos güeyes eran como inalcanzables porque ya tenían un sello transnacional y ya, ¿no? Ya se cosían aparte. Pero o sea, hubo un hueco de todo eso en el que nosotros ahí nos fuimos metiendo y obviamente lo que te digo, ¿no? Si vas hasta el sur, pues había pues, tres antros, ¿no? Estaba el Luke nos tocó, ya nos fuimos a pedir fecha, a la semana lo cerraron, valimos madre. Estaba Rocotitlán, la casa de la abuela, Guapa. Y ya de ahí todo era puro yo funky, ¿no? O puras tocadas en casas, ¿no? Muy chidas, ¿no? De hecho, una vez nos invitaron a un castillo que está ahí en el desierto de los Leones, hasta arriba, en una pinche casa que tiene un laberinto y poca madre, ¿no? Entonces empezamos a tocar en toda la escena under y los empecé muy bien, güey, porque pues todos tocaban funk y pues, la neta, pues, en el sur están las universidades de música, están los jardincitos bien bonitos, ¿no? Pues es otro pedo, ¿no? Y la neta, pues todos tenían conocimiento, las bandas con las que nos dábamos el tren, pues ya sabían, pues, acá es la piar y los pinches batacos ya traían un así pinche pedo de metrónomo, pesados, ¿no? Y llegábamos nosotros pinches 15 nacos del norte, pero pues a echar puro desmadre y a tocar lo que traíamos, y eso fue la chispa de la Matatena, tanto fue así que empezamos a hacer las tocadas en el Edimba, en la Escuela Nacional de Arte y Diseño en Pino Suárez, y ahí iba nuestro vocalista, iba Pinocho de los Estrambóticos, iba... Saludos a los Estrambóticos también. Iba Rafael Cepeda, el manager de Ahora de la Maldita, que tenía una banda que se llamaba Salamandra, iba a otro canal de Los Lagartos, y tocamos ahí en acopio beneficio a las comunidades zapatistas antes de que... ¡Qué chingón! ¡Buen altruista! Pues ya sabes, todos los estudiantes como somos, apoyamos las casas ajenas y perdidas, y ahí de hecho el staff de Estrambóticos eran dos, tres de los que ahora son La Tremenda Corte, y escucharon de Smike 3, y ellos hicieron su banda igual a la semana, güey, vamos a ver cómo esos pendejos han hecho. Y empezaron a salir un chingo de bandas, ¿no? La diferencia que nos llevamos de años entre el Panteón Rococó, La Tremenda, sí, Victoria, ¿no? Misael y el Piolín
del Panteón Rococó fueron músicos de la Matatena antes de estar en su banda, por ejemplo. Sí, como tal, ¿por qué? Porque digo, no había como tal, pero decían, ay, güey, bueno, pues a lo mejor ya hago la mía, güey, qué chingada le hago el caldo al Manolo, ¿no? Entonces, pues de ahí creció una escena muy chida, ¿no? Y empezaron a salir las bandas, pues ya de más del norte, muchas del sur, ¿no? Servicio a domicilio, está Escarbarme, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Chinga madral que salieron, ¿no? Madral de bandas que empezamos a hacer ya un movimiento, y pues ese pedo se armó bien chingón, tanto que pues se robó toda la escena de la Ciudad de México, y empezaron a haber festivales maravillosos en todos lados, ¿no? En Tláhuac, Sagitario, en el ex balneario olímpico de Pantitlán, en centros civiles, o sea, nos apoderamos de la onda. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, pues todo el mundo sonaba acá, pues era pinche Nirvana, y había otro pedo, había otro pedo que te ponían en la radio, pero el barrio, tú sabes, que pide otra cosa y anda en otra cosa, ¿no? Definitivamente, y fíjate que por sí de acá en el Estado de México se escucha mucho, la verdad se escucha mucho porque he visto algunos festivales que hacen acá la banda, ¿no? Pero luego llegan a hacer comentarios, ¿no? Ya hace falta por acá que le caiga la Matatena. Sí, sí los buscan mucho, sí. Los buscan mucho. Ojalá haya la oportunidad. Siempre le caíamos a todos esos toquines y pues más que nada, pues el DF siempre le ha tenido miedo a la juventud, ¿no? Empezaron a hacer los tres eventos en espanadas delegacionales hace 20,000 años, que acababan en desorden, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Porque las autoridades pues no los hacían, ¿no? Entonces, cuando hacían uno, pues obviamente se armaba el cagadero, ¿no? Las chelas, el toque, la fiesta, ¿no? Pero pues, siempre les daba miedo los jóvenes y el DF se cerró, ¿no? Se cerró. ¿Qué hicimos? A tocarla a las orillas, y el Estado de México fue el que nos abrió las puertas. Nosotros somos, nuestra casa mater es Nesa, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautepec, Toluca, Metepec, o sea, ¿por qué? Porque era toda el área, las orillas de la ciudad, toda la área urbana, habidas de rock, deja del ska, ¿no? Porque se hizo sí, un sí. Entre todos, ¿no? Empezaron a vestirse guangos, empezaron a adoptar los peluches, ¿no? Entonces fue algo como muy, muy generacional, muchas cosas que fuimos haciendo, improvisando al vapor. Nosotros nos vestíamos guangos con pantalones Levi's así talla 45, esas payerotas, porque vivíamos al lado de la mayor paca del mundo, ¿no? Del tianguis más grande de Latinoamérica, la San Felipe de Jesús. Entonces, de repente, pues antes no había esas marcas de Reebok, ni una tienda Nike y una tienda Levi's, no existían. Tú ibas con un cuate que venía del gabacho y te enseñaba una revista, decía, mira, güey, tú veías las pinches marcas, a menos decías, no mames, ¿qué es eso? Ah, pues esos son unos pantalones, güey. Entonces tú ibas a la paca, güey, y dices, ah, no mames, son los Levi's que ese güey nos dijo, güey. Oye, ¿pero qué talla son? 45. No te chingas, mal. Nos lo comprábamos, güey, con un cinturón y un pinche mecatote, y andábamos todos pinches guangos, ¿no? Que después se volvió una moda guanga, ¿no? Pero no fue porque así se compraban los pantalones. Después ya Suburbia y ya empezaron a venderlos, ¿no? Y los rotos. Y empezaron a importar, ¿no? Pero nosotros ya nos vestíamos así porque ya estábamos rotos, ¿no? Pero qué chingón esas crónicas, ¿no? Esas crónicas del ayer cuando la música empezaba a ser un estreno. Y pues en este caso con el ska, ¿no? Porque el ska yo siento que a la fecha es de los géneros que sigue marcando la pauta para algunos otros géneros como el rock tal cual, ¿no? Así como el reggae, ¿no? Que trae también su tema y pues no la pierde. No la ha perdido, ¿no? Por ahí dicen que sale una banda de ska nueva cada mes, ¿no? Antes salían una cada semana, ¿no? En sus años mozos. Pero la verdad es que pasó eso, ¿no? México, recuerda que tuvimos una dictadura perfecta con esta gente que nos gobernó durante tantos años, que había una represión brutal, ¿no? Discos y conciertos, todo eso era súper limitado, solamente que tuvieras alguien en el gabacho te podía traer algo así. Después ya llegaron tiendas como Sorba, ¿no? Tower Records, después llega ya Mix Up, ya, güey, pues te hay un disco de Les Negres Verts, güey, te encargo ciertas cosas, ya lo podías comprar importado.
Y empezamos a hacer el acceso, a pedirlo entre todos, ¿no? Entre todas las bandas. Yo de repente me encontré cuando salía los Laserdiscs, ¿te acuerdas? O sea, tener un aparato de esos en tu casa era imposible, güey, ¿no? Tenía un cuate que lo tenía y un día nos encontramos en liquidación un Laserdisc así poca madre, grandotote, tamaño LP, de Specials, ¿no? Y decían, ah, su puta madre, ¿quiénes son esos güeyes, no? Era el tiempo cavernario, ¿no? Entonces, con tanta represión que tuvimos, pues obviamente salió un movimiento de jóvenes, hecho por jóvenes y para jóvenes, que le rompió la madre, porque ¿qué teníamos atrás? 30 años de rock and roll con Angélica María, tocando covers, ¿no? Y eso ya estaba de la verga, y a nosotros ya no nos llenaba, ¿no? Eso ya no. Sí, ya se buscaba más frescura, ¿no? Ya no nos satisfacía, ¿no? Viene una onda de rock en tu idioma donde llega bombardeado de españoles, de argentinos, ¿no? Obviamente, con 30 años de luz, ¿no? Esos güeyes, hoy por hoy, pues ve las bandas argentinas de ska dominando el ska mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, sí, no? Pero bueno, esto es una carrera de relevo, ¿no? Así es, se va pasando la batuta y pues es como en su momento bien dices, ¿no? Y en Argentina, en Chile y en otros países se escuchaba mucho el ska también y como que se ha pasado la pelotita, ¿no? De alguna manera con las bandas. Sí, y México a final de cuentas es un país que es puerto de lanzamiento para, si te quieres internacionalizar, pues México es el lugar ideal, ¿no? El número de habitantes que existen, el poder económico que tenemos a relación de Centro y Sudamérica, ¿no? No hemos tenido problemas como dictaduras, ¿no? Golpes de Estado, procesos que han sido muy, muy difíciles para los hermanos de Centro y Sudamérica, pero que hicieron crecerlos, ¿no? Tú escuchas a un músico argentino, nos dobla, ¿no? Nos dobla, ¿por qué? Porque, bueno, esos güeyes en plena represión, Charly García salía a mentarle a su madre Pinochet, ¿no? Pinochet, sí. En pleno toque de queda hacían tocadas, ¿no? Con Serú Girán y con Nito Mestre. O sea, eran unos güeyes increíbles. Luego tienen el conflicto con las Malvinas, se meten en una guerra bien cabrona con Inglaterra. Inglaterra, obviamente, pues era influencia argentina, pero a los argentinos, ¿qué hicieron? Algo que a México le falta, ser nacionalistas. Dijeron adiós a toda la radio de Inglaterra, a todo a la goma. No permitió que entrara ni una sola canción, ni un sencillo inglés a Argentina. Y empezaron a apoyar su rock nacional. Sí, eso se notó mucho. Eso es algo, pues claro, ¿no? Ve cuántos artistas argentinos salieron, ¿no? Nosotros de rock, ¿qué chingados sale, no? O sea, mandamos a, pues nada más a Emanuel, cabrón, y a Mijares, a Maná. Mijares, Maná, que es como... Sí, sí, sí. Pues amigos, mira lo que me encontré. Como les mencionábamos, estamos en escena con La Matatena. Vamos a una pausa y continuamos aquí en este su programa. ¿De cuál quieres su WhatsApp? Vamos a regalar contigo unos WhatsApp para que nos veamos de nuestros patrocinadores. Paradise. Atención al banda. Nos mandaron Gifts. Unas sabanitas de mojito. ¿Qué quieren? ¿De mojito o de melón? Hey, por ahí estén atentos. Al ratito decimos cómo la regalamos. ¿Para qué? Ya, en breve vamos a dar por ahí la dinámica. Y seguimos rockeando aquí en Mira lo que me encontré. Once Alfa y Omega 00 y Generaciones del Rock.
Y seguimos aquí con la Matatena. Amigos de Onza Alfa y Omega 00. Seguimos siendo estruendo. Vientos, Manolo, pues qué chido. Y tú, Albert, cuéntanos cómo te iniciaste la música. ¿Por qué hoy en día consolidas parte del equipo de la Matatena, de esta banda que sigue siendo estruendo? Pues mira, es una bonita historia, ¿eh? Por ahí, pues yo desde pequeño también me ha gustado muchísimo la música. Recuerdo que desde niño me ponía a escuchar los grupos musicales ahí en las fiestas. Y desde pequeño me gustó a mí la batería. Desde pequeño me gustó la batería. Y la bataca. La bataca era algo que era mi sueño. Y cuando estaba ya un poco más grande, 15, 14 años, me compré mi bataca. Y pues ahí me daba, sin tomar clases ni nada, empezamos a darle ahí. Y obviamente, pues como dice Manolo, vienes como con una ola de músicos, de grandes músicos, de grandes agrupaciones. Y vienes tomando ese aprendizaje, ¿no? Y yo recuerdo pues haber escuchado a la Matatena, a los íconos del ska mexicano, ¿no? Y son influencias, ideologías que te van formando a ti, ¿no? Después yo, pues, por hacer el destino, dejé un poco la música y pues, recientemente empiezo a agarrar el sax, que era algo también, una idea que traía yo, me gustaba muchísimo el sax, y le empecé a meter, conocí a unos grandes amigos ahí, al buen Dan Gamero, que son grandes amigos que te van impulsando, te van ayudando a que puedas tener el estudio del instrumento, y pues con ellos me formé, por ahí con el maestro Alan, un gran trompetista surgido de Barrientos, te van enseñando, te van impulsando para que vayas metiéndote al camino de la música. Me metí a estudiar el sax, me metí a darle al sax, y se da esta bonita oportunidad, y con el buen maestro Dan Gamero, director musical, que se hace esta buena invitación junto con el maestro Manolo, y pues ya formamos parte ahí de la alineación de la Matatena, con grandes músicos de aquí de Barrientos, y como dice Manolo, pues alrededor de 15, 16 personas que estamos tratando de echándole todas las ganas para seguir impulsando a esta gran agrupación, ¿no? Que ya tiene renombre, bien ubicada la Matatena, y poniendo pues nuestro granito de arena, ¿no? Para que siga siendo el gran icono que es en el ska mexicano, ¿no? La Matatena. Qué chingón, al final del día, por acá seguramente la audiencia habrá quien, en este caso, se dedica a la música, y por ahí también algunos colegas del tema del ska. Porque al final del día es no perder el objetivo, ¿no? Focalizarse en ello, y es cuando se materializa. Hoy en día, pues ustedes ya llevan una trayectoria que, pues ahora sí que habla por sí mismo el camino que recorrieron. Y pues ahí sigue. Con la pura vida, ¿no? Con la pura vida. Con la pura vida. Y pues ahora estamos bien contentos porque, pues, te digo, pasa esta pandemia. Nos habla tenemos una disquera en Estados Unidos hace muchos años, que fue con la que primero lanzamos el Emulsión de Escape, Opción Sónica, que creció brutalmente en los años, a finales de los 90, ¿no? Con un montón de bandas que sacaron ahí a flote, ¿no? Y proyectos nuevos bien chidos, ¿no? Como Human Drama, Riesgo de Contagio, Escarbarme, Lila Downs, tenían un montón de bagaje musical esta disquera, y ahora pues, nos hablan para decirnos, ¿sabes qué? Nosotros ya estamos en Estados Unidos, la de México valió queso, vamos a hacer cosas con ustedes, háganse un nuevo disco. Estaba la pandemia, dijimos, pues tenemos ganas de hacer un disco, y pues salió Pura Vida, ¿no? Que lo vamos a estrenar allá en el lugar que nos inviten, pero Metepec fue el primero en alzar la mano, nos invitan al mejor antro de allá de Metepec, que se llama el ACME, ¿no? El ACME, estoy bien. ACME. Sí, ACME. me suena. AMCA Music Club. Ya de ahí estamos, ya pasamos a Semáforo Verde, ya de ahí están saliendo un montón de propuestas, porque hagamos una gira en el interior de la República, y pues nosotros contentos, ¿no? Porque ya podemos regresar a trabajar, ya regresamos con cosas nuevas,
y ya, ¿no? Ya, ya el pasado ya pasó y vamos a dar. Ya el pasado pasado, dice la canción, ¿no? Que ya por ahí hay una también de la maldita, ¿no? Dice, ya lo pasado, pasado, pues. De José José, que la maldita hace también tributo a José Así José. Es, de José José. Claro. Fíjate que hay una frase que en algún momento la he dicho varias veces aquí en este canal de Mira lo que me encontré y en Once Alfa Media Censuró, que es Memento Morino. ¿Qué quiere decir? Recuerda que vas a morir. El tema no es que vayas a morir, porque para la muerte no hay clases ni diferencias, ¿no? Agarra parejo. Y en resumen, se refiere al tema de que debemos vivir realmente la vida, la pura vida, ¿no? Porque, como dice Carpe Diem, dime, dime. Adelante, bro, adelante. ¿Qué dijo? Ah, pues Carpe Diem es que vivas el día como si fuera el último. Ese es el significado de... Claro, claro, pero pues esos procesos los vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Vamos caminando, ¿no? Como Beto que dice, bueno, mi historia es bien bonita y es así. Para todos no fue igual, ¿no? Así es. Yo, por ejemplo, también en mi casa pues había para estudiar y para comer, pero cuando les dije quiero ser músico, me mandaron 3 hectáreas a la goma. Pero, güey, pues para una batería no hay, cabrón, ¿no? Entonces yo me metí a chambear a los 14 años, yo fui asistente de carpintero, porque ni carpintero llegué, y todo para hacer realidad mi sueño, ¿no? Tener la bataca y ver, ¿no? De repente, pues ahora clases de música, puta, pues estaba más cabrón, ¿no? Pues era aprender y escuchar y irte a dar el rol. Ahora ya hay tutoriales, está bien bonito. Un beso. Sí, ahora la democratización del internet, ¿no? Está muy chido, ¿no? Hay gente que sube el conocimiento tal cual lo acaba de aprender, lo pagó, de hecho, y lo sube y lo transmite. Esa luz que nos ha envuelto ya a México y a todo el mundo de compartir, es precioso. Este siglo va a ser lo más maravilloso. Definitivamente. ¿No? El archivo videográfico y sonográfico que vamos a dejar, puta, va a ser increíble, ¿no? Porque todavía fotos de chavito tuyas y mías, pues hay 3, 4, ¿no? 20, pero de ahora, de las nuevas generaciones, está poca madre, porque hasta para ir al baño hay video de las entradas. Entonces, se va a hacer un gran archivo en un futuro de todo lo que, de toda esta generación, de cómo empezamos. Entonces, esa parte que se cronología, está... Cronología, ¿no? Esa cronología, exacto. Y esa parte de compartir el conocimiento, ya el internet, lo que estamos haciendo ahorita, este ejercicio, está hermoso, ¿no? Acortando distancias, ¿no? Y ya podemos hacer cosas con gente de países más lejanos, y está bien chingón, ¿no? Y los de allá nos dicen qué pedo con los de acá, y les regresamos la vuelta, y ya estamos uniendo todo, ¿no? Ya nada más lo que falta definitivamente. Es, nada más es falta vencer al maldito capitalismo y ya estaremos del otro lado. Así es, fíjate que por decir que en el tema de lo que mencionas, no, los antiguos, ¿no? Que en algunas culturas hablaban de un archivo como el tema de los acásticos, ¿no? En donde como que todo está en una unión compleja de una conexión neurolingüística o neuronal, en donde pues mediante tu energía podías conectarte a la fuente, ¿no? Del conocimiento del todo. Claro. Y algo así lo veo con el internet, que ya hoy en día quieres aprender algo, es muy fácil, sí. Pero también no todos lo logran, ¿no? Sí, porque bueno, por decir, también, lleva su tema. Las capacidades, ¿no? De cada uno, de cada cual, ¿no? Y yo por decir, soy una persona que sistema escolarizado jamás, ¿no? Yo una escuela de música no la puedo pisar porque tengo pedos, ¿no? Y antes no te diagnosticaban con THC y con niño acá, y no, o sea, no había eso. Yo soy zurdo de nacimiento, ¿no? En la época de Franco los mataban, ¿no? Por ejemplo. Pero ser zurdo en un país en un mundo de derechos, puta. Complicado. ¿No? O sea, todo lo pagas a la derecha. Todo de diestros. A la derecha, la escuela es a la derecha. Y para mí, por si estamos los hemisferios así, güey, pues no, a mí se me vuelven a cruzar. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Mucho, mucho trabajo el aprendizaje de esa forma, escolarizado y de hueva, ¿no? ¿Por qué? Porque
yo voy como pinche hámster, ¿no? Más es que dicen que a veces cuando también tú ya llegas al tema de una máxima frecuencia, o por eso así que un nivel cognitivo mayor, a veces la mente habla muy rápido o interactúa muy rápido, ¿no? Por si a veces tengo un poquito el complejo de MC. Claro. Y es por ese tema, ¿no? Que a veces las ideas van más rápido que las palabras. Y al final del día, pues el conjeturar o contextualizar te lleva a un tema, pero darle la focalización es lo chido, porque por ejemplo, yo no soy tal cual como tal diestro, porque a veces puedo hacer cosas con la derecha y a veces con la izquierda, ¿no? Pero al final del día eso es lo chido. Porque por decir, yo me considero autodidacta. El ser autodidacta me ha abierto campo en muchos temas, ¿no? De hecho, pues simplemente tener tema de plática, ¿no? Pero no por ser más, sino simplemente para aportar algo más a los demás, ¿no? Y fíjate que es chido, ¿no? Y luego con la música, el lenguaje universal. Claro, pues tú sabes que el arte es un lenguaje que no te discrimina, no te pide pasaporte, no te dice si estás vacunado o nada, ¿no? La gente que empieza a tener otro tipo de vibraciones, empezamos a ver esa parte escondida que existe en el barrio, ¿no? En cierto paisaje, y por eso grandes artistas, grande gente que ha podido trascender y tener esa visión y bajarlo, ¿no? Pero pues bueno, sí. en este mundo que vivimos, que cada vez te aprenda más la globalización y que te requieren con un sueldo, con una profesión que pagues, solamente empiezas a chocar, ¿no? Y empiezas a manejar unas energías pues bajas, altas, medias, pero pues, la gente que se empieza a dedicar 100% al arte, 100% a la música, sabe que deja a un lado los placeres, sabe que hace a un lado el dinero, o sea, es gente que empieza a trascender muy chido, y todos lo tenemos, ¿no? Todos tenemos el cuate Super Godín, que le encanta el cine, ¿no? Y hasta hablas de cine y sabes, ¿no? Y dices, cabrón, ¿qué haces? Cinéfilo, ¿no? Y es que mi mamá me obligó a ser contador, ¿no? Y ni pedo. O me obligó a hacer eso. Bueno, güey, qué chingón, ¿no? Tienes ahora más cosas que hablar, ¿no? A mí me mata el diseño, ¿no? El cine, la foto, ¿no? Y la pinche batería, pues, todavía ni termino de aprenderla, ¿no? Y dile al maestro acá, a Beto igual, el saxofón así, trae un instrumento precioso, ¿no? Que lo haces hablar, y, güey, a mí me encantaría tocar saxofón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son instrumentos. Ay, en el jazz lo vemos, ¿no? Cuando ves, se escuchan, ¿no? Esos solos. Ya implica un montón de cosas, ¿no? Cerebro, voz, aire. Entonces, puta, dices, wow, ¿no? Qué chingón, ¿no? Tenemos una supercomputadora acá arriba, ¿no? Que hace cosas que a veces parecen imposibles, pero pues por decir el tema de lo creativo, ¿no? El poder concretar la letra de una canción, y lo más chingón como músicos es que todos hagan esa sinergia y todo se escuche tan chingón que a veces yo creo que hasta ustedes cuando hacen las rolas se sorprenden, ¿no? ¡Ah, cabrón! ¿Cómo hicimos esto, no? Sí, pasa eso. Vibras, sacas unas vibras bien cabronas, ¿no? Que de repente sí dices, wow, ¿no? Yo me doy mucho cuenta en eso, ¿no? Por decir, cuando trabajo con Beto y la sección de metales, son gente que, güey, llega y lee, ¿no? Partitura y tocan así, güey, yo los admiro, a mí me encantaría tocar así, ¿no? Yo tengo otra misión dentro de la música, ¿no? A mí es más creativa, soy un güey que me imagino más la producción, y aterrízalo a un papel y para que lo interpreten mis compañeros o platicárselo a mi compañero y lo haga música, es algo bien hermoso, ¿no? Ya empiezas a trabajar, ¿no? Ya con el conocimiento que te va dando el oficio empiezas a hacer tú tus propios pinitos, pero aún así, yo me imagino los pinches pianos en el cerebro, que no, aquí nada más en tu casa los toco así, do, re, no, ya, ¿no? Pero ya traes todo, traes la armonía, traes todo el arreglo, ¿no? Y ya, güey, llegan estos chavos, güey, son de generaciones más jóvenes, güey, bien chingón, ¿no? Porque luego te agarra, ah, güey, puta, a ver, vamos, el tono, ¿no? Y pasa lo mismo en la foto, y pasa lo mismo en la pintura, en la danza, toda la gente que se dedica a esto es gente hermosa, ¿no? Gente que está dejando su vida, está haciendo a un lado su vida
para make the difference. Todo a todo, exacto. Entonces, que alguien deje su vida para compartirte todo lo mejor de sí. Respeto, respeto. Están los literatos, fíjate, los pintores, los escultores, los músicos. Y pues bueno, ahí está la historia de Paganini. Cómo fue criticado, ¿no? Pero de la nada sacaba acá sus composiciones. Aquel que por ahí estaba con sordera, pero hizo grandes pistas. Beethoven, ¿no? Beethoven. Ya. Yeah. No, y qué chingón. Esos maestros ya escribieron todo, ¿no? Ya hicieron todo, cabrón. O sea, ya ahora es estudiarlos, redescubrirlos. Y tú agarras un pedacito de Beethoven, manipúlalo y ponlo a 200 bits y ya, pues, a tu, ah, cabrón. O sea, esos güeyes, pues, como hacen, era música, es música perfecta, ¿no? Ya, yeah, de music perfect. Adelante, adelante, Albert, ibas a decir algo, pero te cortamos la inspiración. Sí, no, iba a decir que justo esa mezcla que comenta el maestro Manolo se ha plasmado en el disco Pura Vida. Es un disco, nos hemos sentido orgullosos del disco porque trae rolas feeling. Que te envuelven. Es una mezcla bonita de armonías en los instrumentos, arreglos muy, 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 muy sencillos, pero muy bonitos. Y creo que es el estilo característico de la Matatena, pero uniendo nuevos sonidos, ¿no? Y como lo dijo el maestro, imagínate tener a los 15 músicos en escena, en ensayo, tratando de plasmar ese sello característico. Creo que es algo que nos ha dado mucha satisfacción con este nuevo disco de Pura Vida. Y hay unas rolas que ya cuando las escuchamos, el trabajo final, nos hemos quedado sorprendidos de todo lo que hemos hecho en esta sí, les va a gustar mucho esta producción de Pura Vida. Lo vamos a estrenar, te vamos a avisar, estamos a días de estrenarlo. Tuvimos ahí una complicación en las plataformas de subirlo inmediatamente, pero ya es cosa de días. Entonces, hoy nos avisan en la noche, de hecho. Igual un poquito escucharon ahí en el fondo, pero de todas maneras, por acá van a tener de fuente de primera mano la información para que estén pendientes en todas las plataformas. Sí, se nos haces el favor de esta entrevista era para aprovechar eso también, pero bueno, los tiempos ya sabes cómo son y la idea es esa, claro. ¿No? Y mejor, ¿no? Si le damos continuidad, nos vuelves a entrevistar, nos volvemos a echar un toque, nos vamos a platicar. Claro, vamos a la parte 2. Vamos a platicar de otras cosas, de otros temas, porque la neta tienes un programa bien bonito, güey, en el que tienes un montón de apertura y nos das cabida a todo, ¿no? Y al final de cuentas, como artistas, pues lo necesitamos, porque pues, nosotros no nada más le hacemos a una sola cosa, ¿no? Somos albañiles, carpinteros, contadores, somos el manager, somos todos. Ahí están los antiguos, ¿no? Los grandes inventores que marcaron la diferencia y que siguen siendo hoy en día historia. Ustedes van por allá, van por buen camino. No nos retiramos. Gracias. Vamos a mandar el video con uno también de los grandes, con el más suerzo, y vamos por allá.
overcome. And you, my dear, you are my bride. Oh.
está la gran ciudad. Va un mendigo contemplando a la urbanidad. Va creyendo ser el dueño de la eternidad. Va creyendo ser el dueño de su gran majestad. Derribando las ciudades todas de cristal. Va un mendigo contemplando a la humanidad. Va creyendo ser el dueño de la eternidad. Va creyendo ser el dueño de su gran majestad. Ser el dueño de la eternidad. Va creyendo ser el dueño de su gran majestad.
tienes que chutar de los cabos. Ya regresamos en vivo. Amigos, miren lo que me encontré. Ya saben, pura vida. Seguimos haciendo estruendo. Once Alfa y Omega 00. Todo tiene un principio y un fin. Y la vida tiene un fin, ¿no? El vivir realmente. Venga. Pura vida. Cuéntanos, Manolo. Hablábamos previamente detrás de cámara. Y pues unos temas muy interesantes. Sí, que igual por ahí estén pendientes. Dime. Vamos a dar sorpresas. Te vamos a invitar a tu público. Vamos a invitar a toda la banda. También vamos a entrevistar a Alberto. Que va a ser una parte así como de, güey, vamos a entrevistarnos ante toda la banda que estamos haciendo sinergia, ¿no? Esa que plasmamos en el disco es pura unión. Este disco creció de unirnos, de 15 mexicanos acá del barrio, músicos, locos y poetas, y con un chingo de deficiencias, carencias, pero con ganas de aprender y seguir tocando para la gente. Eso es lo que van a ver en Pura Vida, el reflejo de una sociedad. No podemos quitar el dedo, no podemos hablar de amor, de tanto amor. Ahora sí, el 99.9% del disco La Matatena no contiene rolas de amor. El 1% sí, hay una rola que está dedicada a las chicas. Entonces está muy chido, ¿no? Es una rola hermosa. ¿Es para, quién dedica entonces la para rola? Es hermoso de esta vida que es para esa mujeres, chica, ¿no? Que como decía Vicente Fernández, mujeres divinas. Entonces hay mujeres divinas. Va un tema que es el sencillo que vamos a estrenar, que se llama Mi Chica Ska, que va dedicada completamente a la mujer, con todo nuestro cariño, amor y respeto, que habla cuando estás enamorado, cuando te clavas con alguien. Y es algo bien bonito, ¿no? Que los caballeros, que los hombres, que la raza masculina... Dar lo mejor de sí mismo a esa chica, ¿no? Siento, ¿no? La Matatena hace ese reconocimiento a ese momento preciso que te enamoras, que te hacen enamorarte, ¿no? Porque ellas van sin deberla ni temerla, ¿no? Y tú eres el que volteas, te enamoras a primera vista. Y habla de ese amor cuando suceden ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso lo decidimos lanzar, ¿no? Creemos que de esta dura experiencia de la pandemia tenemos que hacer más y más amor, más y más música, porque la música es lo único que va a salvar este mundo, señores. Ya. Yeah. Definitivamente, como bien dices, ¿no? El lenguaje del alma, el lenguaje universal. Todos, decía Nikola Tesla, todo es vibración. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Wow. Pues vibración, ¿no? Y pero ahí andamos todos en la misma sintonía. Estás hablando de temas muy chidos, esa parte cosmogónica de esta vida, de esta realidad y de tantas cosas que se están sabiendo y cosas que ya no nos creíamos, que ya no nos satisfacían, ¿no? Con religiones impuestas y con tanta pendejada que nos meten en el cerebro la sociedad. De repente llegar a esos puntos. Tú lo que estás hablando de un Nikola Tesla, ya de energías, se aguantaría que hiciéramos un programa neta aparte, porque... Claro, pues igual ahí con César Buenrostro le invitamos... Esos son los discos de La Matatena, todos nuestros discos tienen un cómo, por qué, ¿no? Y para qué, ¿no? Entonces siempre sí. Invitamos a la reflexión, son temas completamente reflexivos de, bueno, tenemos que ponernos la pila, seguimos siendo malos mexicanos, seguimos siendo malos músicos, güey. Seguimos siendo, güey, nos falta amor, y eso es lo que queremos plasmar en este disco, con un montón de cosas así. Es uno de los grandes. Ya no estamos de acuerdo. ¿Sabes quién se hace uno de los buenos? Sí, yo creo que siempre nos vamos superando, pero la gente la que decide al final, ¿no? Si le gusta, si no contiene reggaetón, pero ojalá pues, pegue, ¿no? Pegue con el público que nos va a conocer. Con el que nos sigue conociendo, con el que pensaba que ya lo tocábamos, pues ahí le va un disco, ¿no? Definitivamente, entonces este disco es en honor a la banda, ¿no? A también estas damas que en este caso son nuestras musas, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque pues de alguna manera no se dejan a un lado y seguimos acá en el camino y tarde o temprano todos consolidamos un camino con una, ¿no? Exacto, qué mejor que sea esa chingasca, ¿no? Todos venimos de una madre, ¿no? Y ese homenaje es a ellas, ¿no? Qué bien, brother. La verdad es que, como dices,
a aparecer muchos de los que hemos estado aquí en los programas, seguramente hemos tenido esa musa, y al final del día la vida es larga, pero también es un instante. Entonces, qué profundo. A vivirla. Porque chida. Al final del día, lo que a veces está muy buena esa manera de comprender. La vida es larga, pero dura un instante. Así es. Es como Sabina que dice que no sabía que la primavera duraba un segundo, ¿no? Sí. Fíjate que también hay otra que es similar, que es de los estoicos, que dice vida fugit. Vida fugit quiere decir que la vida es como un río, porque al final del día sigue su ciclo, no se detiene, no regresa el tiempo, pero se vive. Y solo hay un presente. Lo dicen los budistas, ¿no? La presencia, la mágica presencia. La portada, eso es otro tema bien padre, lo que hablas tú, de ese tema, la portada del disco de Pink Floyd, el último disco de Pink Floyd. Exactamente hace eso, ya se sube Pink Floyd a la banca, los tres músicos, y van en el río. Time. Una rola muy chingona, es la de Father Time. Muy chido. De Stratovarius. Sí, pues nosotros quisimos hacer igual, seguimos casi haciendo cosas locas. Ve, esto tiene un homenaje a Andy Warhol, ¿no? Con los colores. Ahí está mi chica. El nuevo logo, más caricatura, ¿no? Somos una caricatura que nos sigue gustando. La buena vida, la pinche alcohol, las drogas, ¿no? El cigarro, la mota. Pero mira, ahí está la música, que es la única que nos va a salvar, ¿no? La matatena y la tambora. Haciendo estruendo. Y ahora como debe de. Está disponible, pues te invitamos. De todos modos, acuérdate que tocamos este 20 de noviembre en Metepec. En AMCA Music Club. Ahí en Mero Music Club. En Chile empieza a las 8 de la noche. Tenemos dos bandas bien bonitas que las tienen que escuchar, las recomiendo. Se llama La Traviata y Ska Cero. Los escaseros son de allá de Toluca, es un canal, te mandamos un saludo a la hermana República. Un saludo a la bandera. Un saludo a la hermana República de Toluca. Vamos este 20 de noviembre y vamos a presentar este disco, ¿no? Obviamente vamos a tocar los temas que nos pida la banda, ¿no? Que los que ya nos han hecho conocer, ¿no? Que ya identifican, pero pues queremos aventarnos ya este disco así nuevo que les va a encantar. Pues va a estar a la par, ¿no? Vamos a hacer esa tocada y lo que llega y escuchan tu programa y lo vuelven a repetir, van a tener tiempo de que ya en estos días está en plataformas digitales, tienen 20 días para aprenderse las rolas, para que las canten con nosotros bien chido. Y el karaoke está en... Caiga, ¿no? Y puto el que no baile. Bueno, fíjate que estaría chido que regales unos boletos aquí para la banda, ¿no? El público... Sí, no, vamos a regalar, no, más bien vamos a regalar ya cosas más chidas, ¿no? Hemos pensado que nos hemos quedado cortos con la pura cortesía, ¿no? Que entre paréntesis, ¿no? Los músicos no hemos comido de más de un año con seis meses, ¿no? Entonces, recuerden que las actividades musicales fueron completamente a la goma, y hay quien nos quiere pedir cortesía para los shows, sabe que no, apenas estamos cobrando. Entonces, por eso acabamos de crear la idea de la matatena, un paquete, es no un boleto, güey, sino te regalamos a un músico y lo adoptas, ¿no? De patrocinio, güey, le pagan, va a entrar a todas las tocadas de la mata, güey, a todas, porque ya va a tener, chingón. Ya va a tener un matatena en su casa. Entonces, les va a ir poca madre, entonces ya vamos a rifar así, es más, hasta les vamos a endosar suerte de nacimiento, así. La carta de Manolo Romero, que la endosamos de César. Corre todos los gastos por su cuenta. ¿Qué más yo regalo? Pues fíjate que estaría chido un meet and greet ahí para la banda. Güey, eso lo vamos a hacer. De hecho, a ver si nos da tiempo y que todavía. Bueno, vamos a promocionar, no tenemos tiempo. A huevo. Bueno, le voy a decir al diseñador que hagan otro cartel para que nos ayudes a difundirlo, güey. Y que diga, güey, va a haber un meet and greet de tal a tal hora. Ya. Fíjate que estábamos hablando previamente temprano. Algo que me pareció interesante. La matatena tiene la cualidad
de transmitir historias de la vida cotidiana, en este caso historias reales, como lo bien lo vemos en el video de Su Majestad, ¿no? Un poquito de la crónica ahí de lo que dices, ¿no? De una persona que vivía en estado de indigencia, un estado difícil que seguramente a nadie le ha de ser grato el estar así, pero que a veces esas personas también tienen un sistema de pensamiento muy, muy peculiar, ¿no? En el aspecto de que están frecuencialmente a otro nivel, ciertamente. Sí, hay gente que anda ya trascendiendo, ¿no? Ya desconectándose de cosas materiales, ¿no? Hasta de su propia persona, ya su cuerpo lo quieren hasta dejar putrefacto y no se bañan unas pinches uñas así, güey, descomunales, hasta llegar... Sí, es como más allá del desapego, ¿no? Más allá, de, por eso sí están en una frecuencia muy, muy, muy elevada, y ya no caben en esta sociedad, no caben en esta vida, ¿no? Porque en esta vida pues, nos venían a enseñar a tener y a poseer, nada más, ¿no? Nosotros, como latinoamericanos, somos más rapaces, porque nos invadieron, ¿no? No nos conquistaron, lo que hicieron los españoles fue invadirnos, ¿no? Entonces, bajo ese contexto... Sí, incluso la cuestión de que en las culturas, ¿no? Vivimos en una opresión mental muy cabrona, porque nosotros, como aztecas, éramos gente espiritual, gente que no tenía ese tipo de problemas, aunque había niveles sociales, claro, como en toda la sociedad, ¿no? Había gente pobre, había gente rica, pero tenían una vida muy espiritual que en la que daban gracias por cada una cosa que tenían, ¿no? Tenían 20 así mil... como los apaches, ¿no? Hablaban como temas como similares a la Pachamama, claro. O a la conexión con la Gea, ¿no? Como dicen todos, los griegos, ¿no? Todos los dioses que tenían, porque sabían que uno solo no podía con la administración de todo el pedo, ¿no? Entonces estaban un dios, sí, del agua, un dios de la cosecha, un dios de la fertilidad. Claro que... Porque decían, ¿cómo es posible que su dios pueda con todo? ¿Cómo Jesús? No mames, o sea, no, ni el más cabrón, ¿no? Nosotros lo dividíamos, ¿no? El más chingón que fue la gran serpiente emplumada, ¿no? El Quetzalcóatl, ¿no? Tonatiuh para los oriente, ¿no? Y para los mayas, wow, ¿no? Entonces eran unas cosmogonías y vivían en una onda. Sí, pues hablaban del Mictlán, del Chivalba, ¿no? Aquí los españoles decían, indios idiotas, ¿por qué no inventaron la rueda? Estaban tan idiotas. Sí, güey, es que la rueda no es como en Europa, pues todo el pinche plato está pinche plano y culero, güey. Pero América Latina está llena de rocas, de cuencas. Pues Teotihuacán se le comparaba con Alejandría. Dice, güey, si nosotros le ponemos ruedas a la carretilla, pues mejor la cargamos, güey, porque nos la pinche descargamos la rueda, güey. Con nuestros cargadores TPM se ponen la pinche cinta, cargan acá un putazo, güey, y con el puro cerebro, güey, cargaban, güey. Imagínate unos pinches güeyes que andaban en otro pedo, ¿no? Y aquí no nos tocó tener mulas, vacas, bueyes, caballos. Por eso nos rompieron la madre, porque tenían caballos. Es que dicen que a veces con frecuencia le evitaban. Un caballo en la conquista equivalía a 40, 50 guerreros aztecas. Entonces, sí, venían con una superioridad armamentista pasada de lanza, ¿no? O sea, peor que Estados Unidos bombardeando Hiroshima. Pues ¿no es que cuando llegaron los nórdicos, claro, dijeron que tenían miedo de los mexicas? Sí, güey. No, y aparte, pues traían un armamento, traían ya la pólvora, el cañón. No, pues güey, nosotros con puros macahuites, ¿no? De obsidiana, pinches piedras, resorteras, güey. Pues güey, ustedes venían con el acero, ¿no? Con una pinche espada que te partía en dos así. Güey, está. Fíjate que hay un libro que. Cabrón. Que revisaba de nuevo, déjame, por aquí lo tengo, y habla de ese tema, es un tema muy interesante. Fíjate que por ahí tengo otro proyecto, que hablamos de varios temas, y yo creo que estaría chido invitarte, es con César Buenrostro, con quien vamos a hacer la próxima colaboración, pero el libro se llama Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan, y ahorita te lo voy a mostrar, permíteme. Wow, cuéntate una anécdota, Beto, ahora te toca, güey, ya conté mucho yo, güey. No, es enriquecedor también escuchar todo la narrativa de los temas, ¿no? ¿Otra cosa, güey, lees películas, juegas? No, a mí no me late nada del cine, no me late nada de la televisión. Me gusta mucho leer, me gusta mucho la música y es lo que me late mucho leer de historia, un poquito más de
y porque te enriquece, ¿no? Entiendes un poquito el por qué estás, de dónde vienes y hacia dónde quieres plasmar tu vida. Sí, exacto. A mucha gente le da huevo a que sea, tuvieron pedos ya. Sí. Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan, de Rodolfo Benavides. Wow. Así es, bro. Y de hecho, si te vas acá, color, vea, a ver. Está muy interesante. Las descripciones en imágenes, como ellos, a pesar de los antiguos, voy a conseguir. Sabían mucho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mira todas las de la cosmogonía. Ahí hablan de los astros, los cuerpos celestes. ¿Cómo se? Dime el título. Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Y mira, vienen las ruinas de Teotihuacán acá. Y sí, la verdad es que está. Tenemos ahí unas cápsulas que se llaman Obras Literarias y Café. Banda que les gusta el libro, la lectura, la palabra. Pues aquí hay notas. Guau, está. Qué chido, bro, ¿no? Pues por ahí. Por no por nada, aquí andamos en sintonía, ¿no? Por razón lo estabas buscando, güey. Tú vamos, sabías que ibas a hablar de esos temas con nosotros. No, ya, y sin querer llegamos acá a ese tema. ¿Dónde te encuentras ubicado más o menos? No vas a dar tu dirección, güey, porque puedes escuchar el crimen organizado. No, estamos en vivo y por eso mandan acá a las fans persiguiendo, ¿no? ¿En qué parte estás? Yo acá en Toluca. De hecho, teníamos oficinas en el centro de Toluca, pero ahorita andamos por Metepec en el centro. Entonces, pues ojalá y se pueda. Igual acá tenemos un pequeño forito que es parte del equipo. Y pues ahí podemos armar ahí un evento en vivo también. Tenemos algunos amplificadores y algunas cosillas ahí para hacer algo chido. Ahora, igual nos ponemos de acuerdo, pues ahí lo platicamos. Ya va a sacar el 20 entonces, güey. Pues. Sí, seguramente por ahí voy a estar dando lata. Ahorita te mando el teléfono de nuestro promotor, güey, para que te acredites como prensa. ¿Vale? O que te regalen tu pase, güey. Perfecto. Me parece. ¿Tienes acreditación, güey? ¿Cómo? ¿Tienes acreditación de prensa de tu programa? Sí. Tienes un cafete, ¿no? Sí, todo. De hecho, pues mando los testigos porque... Por ahí busco ahí el flyer y sin rollo lo difundimos. Te conecto con ese güey para él, te va a pedir los testigos, todo el pedo. Órale, va, ok. Y entonces me parece perverso. ¿Ya estamos al aire o vale, no? Seguimos, de hecho, aire, parte de esta conversación se fue. No pasó nada. De todas maneras, chécalo y cualquier cosa estamos pendientes. Sí, también tenemos que mandar un saludo a nuestro canal. Alan, yo le mandé el link. No se lo mandó, pero voy a tener que mandar y decirle que nos vea. Sí, le faltó conectarse al brother, el vocal. Ah, hizo como Houdini. Se desapareció. ¿Qué va a hacer sincero al vocal? Ya es un antivocal, ya también has tenido como que las entrevistas no te va a hacer. Bueno. Entonces andamos con este cambio, pero y se lo voy a mandar para que le mandes a todos los testigos, y es igual la bandita que nos escuche y llegue a ver este programa. Está chido que se conecten con Alan Monster, Alan Jiménez se llama, Pila no Pineda. Pinche Monster, ¿qué sale? Es el Monster, que es nuestro promotor, que nos está echando la mano. Está echando la mano y movernos con las chambas, seguir con el proyecto de la mata, ¿no? Al final de cuentas, ahorita hemos regresado y la situación no está muy al 100%, ¿no? Económicamente está regresando muy a cuentagotas el ingreso como músico, pero bueno, ya están saliendo fechas y ya se pueden ir sumando cosas y se reactive la economía otra vez, ¿no? Sí, porque eso nos golpea a todos. Sí, entonces, así que, sinergia. Sabemos eso, sabemos que salir con un disco, pues igual es una edición limitada, la poca gente que llegue a comprar ese disco, pues va a ser algo muy chido, ¿no? Porque viene cargado con esta buena energía, hecho durante esta
pandemia, ¿no? Estamos haciendo un documento. Tiempo pandémico. Ajá, estamos haciendo un documento pospandémico, exacto. Y pues va a estar bien hermoso, ¿no? Que, sigan apoyando al rock mexicano, al ska mexicano, ¿no? A lo hecho en casa, ¿no? Y nos volvamos un poquito más nacionalistas, ¿no? En ese sentido, que viene mucha ¡La Matatena está en la casa! Mucha gente que la mató, hermanos de toda la República Mexicana, de todo el continente, ¿no? De todo el mundo. Y es México, que tiene una migración cañona, ¿no? De gente que le encanta su cultura y se vienen a vivir aquí, ¿no? Pero de repente también vienen cargados con toda la onda de hacer a un lado hasta el mexicano y decir, no, espérate, pues somos cuates, pues vamos, estamos dando chance. Sí, estamos tranquilos, ¿no? Estamos tranquilos, ¿no? Entonces, de repente pues, sí está cabrón, porque pues, es como el cristiano, nomás le compra el cristiano, el judío al judío y nada más al gay, entonces pues eso no está chido, ¿no? No, porque, no, hay que hacer economía circular. Y viene, exacto, entonces viene encargado de muchas así, güey, un modelo muy, muy, muy diferente, y el mexicano, güey, pues por eso lo quieren en todos lados, ¿no? Porque pues, siempre, pues su casa, güey, órale, güey, opa, leyenda. Sí, esa calidez, ¿no? Tenemos una pinche calidez y una amabilidad, güey, somos candil, mi mamá dice que somos candiles de la calle. Y oscuridad de la casa, entonces. Y oscuridad de la casa. El mexicano es así, güey, ¿no? Da la camiseta por otro, o sea, quien sea, güey. Y todavía nos confiamos y un chingo de cosas que ya otros países y otra gente no la tiene, ¿no? Pues muchas sí, cosas, definitivamente. Por la situación económica mundial que estamos viviendo, estamos pasando por la peor crisis. Nosotros, y a título personal, no la mata, sino como Manolo, esta pandemia es completamente un mega fraude, ¿no? Nos la están aplicando muy cañón, ¿no? Para sostener un modelo capitalista que ya es obsoleto, ¿no? Entonces, para mí sí es una pandemia, ¿no? Para mí sí es un virus que mató a nuestros carnales, a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestros amigos. ¡Qué puta, güey! ¡Qué difícil época vivimos! ¡Qué difícil tiempo! ¡Qué difíciles tiempos, ¿no? Entonces, todo esto, ayudarnos y crecer y apoyarnos como mexicanos está bien bonito, ¿no? Pero ya hagamos un sí, como dices. Apoyemos a las bandas, aquí los extranjeros vienen, llenan y no te quieren pagar un boleto de 100 pesos, pero sí compran el de 3,500 de Luis Miguel, dicen, nada, cabrón, ¿no? Pero es que el escándalo también, güey, dices, no mames, sí, güey, haz más conciencia, güey, estamos más lana los mexicanos, güey. Exactamente, concientizar el... Vamos a hacer crecer la sinergia. Rock, güey, ¿no? Que exista más rock, ¿no? Porque imagínate que siga existiendo nada más puro reggaetón, güey, ¿no? Entonces, está cabrón, ¿no? Tenemos que hacer cambios. ¿Dónde vamos a parar? Y ese tipo de música tiene el alcance, está conquistando masas, está durmiendo cerebros. Entonces, pues, es gente que ya ya le tienen que decir qué decir, qué pensar y qué creer, ¿no? Por eso esta pandemia está así, ¿no? Para que te vuelvas a desorientar, para que no viviremos alto, y ya estamos, el mundo ya está cambiando. Pierdas tu norte. Hay un montón de gobiernos ya de centro y algo de izquierda, ¿no? Y está cambiando el mundo, ¿no? Sudamérica, todo el continente americano, los hermanos de Bolivia, ¿no? Con un presidente indígena, ¿no? ¿Cuándo habías visto eso? Todos estos tiempos de colonia y imperialismo, sí. Y lo que vivimos de mentada democracia, ¿no? Entonces, como dices ahora, la ventaja del internet, ¿no? De democratizar, de poder expresar la libre expresión tal cual. Claro. Y hacer posible eso, ese mensaje que llegue a todos lados. Por eso pensamos que ese es un plan de un cabrón que ya se estaba preparando desde hace muchos años para hacer las cosas ya en plataformas digitales. Meterle más impulso a la tecnología, a tenerte vigilado, a que ya tengas voz, rostro, ya te tengan completamente identificado, ¿no? Y que sepas que ya vas a tener un valor y un número y un algoritmo como ciudadano, ¿no? Porque todo se está digitalizando y el mundo está viviendo un trance completamente dimensional, ¿no? Ya estamos vibrando en otra frecuencia y la pandemia, ¿qué hace, no? Que otra vez tengas miedo, que tengas desconfianza, que empiecen a haber robos, que te empiezas a tener miedo,
para que no, para que tú pienses que lo que se necesita es un orden mundial, ¿no? La fuerza tienes que tener que regrese el PRI, ¿no? Como dice, ¿no? Si ya no voy a robar, ¿no? Entonces, cosas tan incongruentes que tenemos, así como país, pues no mames, ¿no? Y todo eso es la pura vida, eso es pura vida. Así es, pura vida. Claro, y larga vida a la humanidad. Larga vida a la Matatena y larga vida a tu programa. Y larga vida a la humanidad a la Matatena. yeah, let's rock. De hecho, por eso hicimos algo diferente en la Matatena, porque realmente como dice el maestro Manolo, esto de la pandemia vino a cambiar la mente de todas las personas, y propiamente el disco trae plasmado mucho eso, ¿no? Hacer homenaje a la vida, hacer mucho énfasis a que debemos de estar más conscientes sobre la vida, vivir el presente, disfrutar la vida. Hay temas también de reflexión que sigue siendo un sello característico a la Matatena, la reflexión ante el sistema, pero estar vigente, ¿no? Y darle un sentido a estos cambios que hemos vivido, que hemos tocado como sociedad, y por eso sí. Somos muy orgullosos del nuevo disco que ha salido, ¿no? Fíjate que algo ahí, como dices, es muy importante, ¿no? ¿Qué te dice el ego, no? A veces el ego te dice, hay que buscar culpables, pero a veces también hay que ser inteligentes, ¿no? Porque por decir, hay acciones de terceros que nosotros no provocamos, ¿no? Y por decir, el punto es que al final del día, tú eres el que va construyendo y dando forma a tu destino, ¿no? Decía una frase de un grande, hay quien con amor construye lo que ama, y hay quien odio destruye lo que ama. Hay quienes se dedican a mejorar el mundo y hay quienes se dedican a verlo en caos, ¿no? Porque por decir, como dices, ahora nos pusimos a pensar todos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estábamos haciendo? De forma difícil, porque seguramente yo también perdí familiares. Y al final del día te das cuenta de algo. Yo lo he visto desde antes. Tuve un accidente en moto. Y ahí vi que la vida es un instante. Y es cambiante en cualquier momento, ¿no? Entonces, el punto es que debemos de aprovechar el día a día. Porque a veces somos incapaces de ver la tarde, las nubes, la luna. Por monotonía de un trabajo, ¿no? Y no porque sea malo, sino porque nos enfrascamos y hay algo más allá. Y cuando tú ves eso, es como decía Manolo, ¿no? Ves la luz y te das cuenta de que hay algo más y que la vida es bella. Así que, como bien dicen, pura vida, pura vida. Pura vida, yeah. Pura vida. Yeah, let's rock. Nos va a gustar, ojalá lo podamos girar. La intención de la banda es, ahorita lo que te comentaba, hacer varios estados de la República Mexicana. Tenemos pausado nuestra gira a Estados Unidos, yo creo que la vamos a completar hasta el 2022, por todo el retraso que viene con la pandemia, pero vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a tratar de llevar este disco a todos los lugares que se pueda, ¿no? Que aman el rock, el ska mexicano, ¿no? Claro. Fíjate que hace rato mencionamos a Teotihuacán, ¿no? Como mexicanos tenemos eso, ¿no? La pirámide del sol y la luna. El bien y el mal, y el yin y el yang, ¿no? Están ustedes, la audiencia, ustedes son el bien y el mal. Ustedes deciden qué es bueno, qué es malo para ustedes. Y yo creo que la mejor manera de vivir la vida como tal es vivir la pura vida. Así es. Muy bien, amigos. Qué gusto tenerlos por acá. Y me gustaría mandarle un saludo a toda la banda que siempre nos ve en los programas. Igual a toda la banda de La Matatena que nos estuvo presente. Una buena vibra desde acá de todo el set. No se pudo ver todo el set como tal. Por aquí ven que tengo la pantalla verde. Pero pues al final del día estaban aquí atentos en el público. Muchas gracias por el apoyo, canalito. Desde cuando estábamos con esa entrevista, pero qué padre, porque ya se dio en pues vives en Metepec, y ojalá nos puedas replicar
pues, todos los otros programas que estamos con. Está bien padre lo que me dijiste, ¿no? Ustedes son, sí. Son tres, ¿no? Medios en uno, ¿no? Bueno, sí, de hecho, estoy haciendo colaboración con Radio La Pantera. Un saludo a toda la banda. Momento que decís del rock. Y por acá también, en Mira lo que me encontré y un selfie y media tercero. ¿Puedes decir algo, hermano? Adelante. Bueno, ya te estaba viendo ahí. Estaba viendo la transmisión por el, ya el otro. Entonces son tres medios, que es este, porque pones wow, yeah, ¿no? ¿Eres como tu avatar ahí? Sí, soy yo mismo ahí rockeando. 11 alfas omega. Órale, por eso tú andas en ese rollo, ¿eh? Está muy chido. Ahora, pues, sí, sí, ahora, sí, es que... Entrevistemos en la Matatena TV, te vamos a preguntar qué es eso de 11 alfas omega. Luego también mandarle un saludo a los de ¿qué? ¿Radio qué? Estamos en... Radio La Pantera. Radio La Pantera, wow, esa es la AM, la de AM, ¿no? Sí, 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 ya de antaño. Wow, estamos saliendo por ahí en esos momentos. Así es, estamos en vivo y a color... Radio La Pantera. Cúrame por decirle a mi abuelita que prenda su radio, ya está, tiene radio. Yeah. Está chido. Fíjate qué pequeño es el mundo, ¿no? Chava, La Pantera. ¿Eso no te tocó a ti, Alberto, el chavito? No, oh, esa no me tocó, esa. Oh, es una... Oh, güey, ya estaba niño y esa madre ya existía, güey. Sí, es como de los 40 de la radio en México, de los programas pioneros de la radio en México, La Pantera. En el 2011, ¿no? ¿En qué? ¿En frecuencia modulada? Frecuencia modulada ya es de antaño, pero sí, sigue siendo ahí ruido. Órale. Júrame lo que estamos saliendo para La Pantera, así era su eslogan. La Pantera. Sí, y el rugido, ¿no? De La Pantera. Ajá, qué chido. Órale, pues, qué padre, qué placer. Este medio nunca lo habíamos... No, pues el placer es de nosotros, tenernos aquí en la casa. ¡La Matatena está en la casa! La Matatena en la casa, señores, diría. ¿Cómo es el Eriam? Viene por acá también, igual les invito a la banda. ¿Ya conocen Virgin Mobile? Porque Virgin Mobile es la red. Sí, así es. Tenemos redes sociales ilimitadas para que disfrutes Facebook, Instagram, todas sus redes sociales. Así como también llamadas y mensajes ilimitados. Los mejores equipos Samsung, Motorola, LG. Y todo por 30 días. Para que no gastes más, tú recargas 100, tienes llamadas y mensajes ilimitadas por 30 días. Y ya, para que roquen. De hecho, Virgin Mobile, patrocinador oficial de Led Zeppelin en algunos ayeres. Y vamos a seguir rockeando con el metal, ska y larga vida la música. Pero la música real. Bien, tus güeyes, hicimos por acá el eslogan. Ya, de veras. Aquí no me sacan los patrocinadores, a huevo. Ya, ya, ya. Pues nosotros igual andamos en esa parte ahorita en la banda. Vamos a empezar varios negocios que nos invitaron a colaborar. Hay gente que nos está brindando su apoyo como patrocinios. Tenemos unos cuates bien chidos que se llaman Paradise, se los voy a presentar ahorita que Paradise pueda. Son unos canales que están vendiendo todo el CBD medicinal, ¿no? Para gente con ansiedad, problemas de cáncer. Entonces están haciendo una labor bien bonita ellos. Aquí, qué chingón. Te voy a enseñar su flyer. Tienen crema. Mira qué bien. Tienen cremas, aceite, medicina para la con CBD, ¿no? Del extracto de la marihuana, pero la parte no psicotrópica. Entonces, no están bien chidos, nos van a patrocinar, nos van a regalar ahí unas muestras para que anunciemos igual que tú, ¿no? Para que nos podamos alivianar ahí con unas ventas, ¿no? Y emprender, ¿no? Vamos, pues ya estás en vivo, ya estás dando ahí la voz. Va a salir nuestra próxima, la cerveza Matatena, y vamos a seguir sacando. Ah, chingón, para echarse unos drinks. Yo quiero mandar un saludo y agradecer a la bandita de Ska Crew, que son unos carnales que surgieron durante la pandemia. Todos unos chavos emprendedores, bien conscientes de lo que te hablaba, que los músicos en la pandemia fuimos los primeros en ser retirados y vamos a ser los últimos en regresar al 100%. Entonces,
ellos se solidarizaron, nos empezaron a contactar a los estrambóticos, a la tremenda, a la matatena, todos, a comprarnos nuestra mercancía oficial, y ellos nos la compran, y ellos la regalan a sus canales inscritos en su página, ¿no? Y ahora ya crecieron tanto en la pandemia que empezaron a hablar con los músicos, y como son fans de todos los grupos de Skaway, ya ellos ya tienen su propio programa, ya tienen dos programas de radio de entrevistas para puro bandas casera. ¡Qué chingón! Y están agarrando bandas de todos los niveles, todos los colores, todos los tamaños, y bien, gente bien chida, jóvenes de 24 a 34 años, ¿no? Son una generación más peque que nosotros, pero así bien conscientes, nos empezaron a comprar, a decirle a los de Tijuana que compraran playeras de La Mata, y así empezamos a sobrevivir, porque esta pandemia, al que más afectó fue al sector cultural, ¿no? Todo lo que implica las actividades. Definitivamente. Entonces, pues nos activó hasta el señor de los tacos que nosotros, ¿no? Entonces, está muy cabrón. Sí. En ese contexto crecimos y pues vamos a sacar una línea de cerveza Matatena, vamos a hacer asociación con nuestros carnales, con el CBD, ¿no? Que es la parte que ya está legal, ¿no? Que ya está permitida en México, ¿no? Que sana, que cura y que tiene beneficios para la piel, para las uñas, para tener una vida bien chida, bienestar, pues está bien chido, ¿no? Pero hay otros canales de León que traen unos tenis que se llaman Chaneque, como el duende maya, también, haciendo su estilo de bien chidos, y pues metiendo el ingenio mexicano, igual, también nos van a brindar apoyo, vamos a hacer unos videos con ellos, vamos a hacer cosas bien bonitas para que pues, podamos hacer la cooperacha, ¿no? Porque la gente luego de repente te dice, te exige el video, el disco y todo, y pues sí, no somos Maluma, no somos Luis Miguel con presupuestos altos, ¿no? Lo hacemos de manera independiente, y más la Matatena que es autogestiva, ¿no? Entonces, cuando ya tienes unos contextos y unas políticas bien definidas de tu trabajo, qué vas a hacer, pues eso es lo que resalta en una banda, ¿no? Nuestros ideales, para nosotros sería bien fácil volvernos escape up mañana y ya nos olvidamos de todo y que peguen las rolas y suenen en la sabrosita y en los 40 principales, ¿no? Pero no, al final de cuentas, sí. Nuestra música no es así, ¿no? Yo respeto a los colegas que tocan ska. Consuman lo chingón. Pues es que consuman lo chingón. Ska pop. Pensar no es un delito. Ya está evolucionando a lo que, pues, por eso existe la música disco, el reggae y cuanta madre, ¿no? El ska es base, es un ritmo que viene de orígenes, del origen de la música, del jazz y del blues, ¿no? Entonces, ¿sí? No es cualquier mamada, ¿no? Tú lo ves en una vieja escuela. Y, sí, está el rock and roll, ¿no? Pero el ska, pues, el ska también sale, pero se deriva y hace, antes de, hace el reggae, y hace el dub, y hace el rock, el dudes y todo lo que acabe, ¿no? Entonces, toda esa ramificación de música está bien cabrona, ¿no? Es un legado, ¿no? Bob Marley, ¿no? Que definitivamente es de lo que se puede decir que es patrimonio de la humanidad, ¿no? Sí, pues el rock and roll, ¿no? Como el God, ¿no? Como nos venimos, ¿no? Del gospel, ¿no? De las influencias negras, ¿no? De Nueva Orleans, y por eso la música jazz pues, es exquisita, ¿no? Porque pues viene conjugada de todo lo, también el encuentro de culturas que ellos tuvieron, ¿no? Con Inglaterra y bueno, pues los pocos indígenas que venían a poblarlo, ¿no? Porque pues, mataron también a su cultura, ¿no? En Estados Unidos los apaches los liquidaron, ¿no? Los aniquilaron, ¿no? Entonces, pues ellos no tienen cultura, la mataron, ¿no? Pero el encuentro de choque, todo modo, de ingleses, bien educado, y los que se fueron de migrantes eran una porquería, porque era gente que ya ni la querían en Inglaterra, ¿no? Entonces, llegó a Norteamérica y fundó las colonias americanas, ¿no? Pero son unos güeyes que están muy, sí, muy cabrón, ¿no? Pero ha crecido tanto, tienen un poder, ¿por qué? Porque pues el americano es bien relajado, güey, súper desapegado, ¿no? Es puro business, pura lana, ¿no? Pero sí vibran chidos, ¿no? No son pues todavía como nosotros, güey, ¿no? Que todavía no hacemos negocios. Pues, güey, se vuelven líderes en todo lo que hacen, un curso de ventas, un
pinche aparato, una pluma, ¿no? Y luego viene la invasión china, que estos güeyes dicen, nosotros vamos a lo mejor, pero más barato, como en Electra, güey. Dices, puta, güey, ¿no? Entonces... Ingeniería inversa, ¿no? Una, pero cabrón. Tenemos unas guerras macroeconómicas que, la neta, la música no tiene la culpa, ¿no? La música siempre, el músico siempre regala un show, siempre regala, regala una nota, regala su creación. Y, güey, la neta, qué pedo, ¿no? O sea, tenemos que apoyarnos, tenemos que... La gente que ama la música, de repente yo me burlo, ¿no? El reggaetón es música, es hecha por unos compañeros también que se ganan la vida y que le están dando. Y para todos hay gustos, ¿no? Nada más que, pues, hay que también, como bien dijiste hace rato, hay que leer, ¿no? Ese libro que nos recomendaste está muy... Cultiva la mente, chavos, cultiva la mente. Cuando cultivas tu mente, pues te lleva a querer otras cosas, ¿no? Y en esas otras cosas, pues, está el programa de mi carnal, está el saxofón de mi Roberto, ¿no? Y está la Matatena, y, güey, somos pura sinergia y nos conecta la música. Yo sigo creyendo que la banda es la que nos hace, ¿no? Eso que nos dijiste hace rato, ay, la banda, acá en Toluca luego dice que la Matatena, qué chido, güey, ¿no? La neta, eso me llena de un montón de orgullo y de satisfacción, güey, de que digan, ah, güey, unos güeyes de Toluca, ¿no? Están trascendiendo. Que nos de repente, sí, ya ves medio perdido eso, ¿no? De que hay mucha gente convirtiéndose al reggaetonismo, ¿no? No, y a la música nueva, la música actual, ¿no? La música actual sigue avanzando, pero pues de repente sí pasan cosas así gachas de que, ay, güey, no manches, ¿a poco la mata sigue tocando? No mames, ¿no? ¿A poco? Y son capaces que le preguntan a inspector, ¿a poco el inspector sigue tocando? No, pues sí, güey, pues acabamos de pasar una pandemia, no tocamos, ¿no? Pero ya son bandas que deberían apoyarnos bien cabrón, ¿no? Porque representamos a México, porque somos mexicanos, porque esta pandemia nos deje ese reflejo de ser solidarios, güey, de seguir apoyando, echándonos la mano, porque si no, esto se va a acabar, güey. O sea, el día que no tengas a quién venderle, güey, y a quién comprarle, nos vamos a comer, ¿no? Einstein dijo, sí, dijo algo bien cierto. Einstein dijo, yo no sé cómo se va a librar la Tercera Guerra Mundial, pero cuando se arme la cuarta, va a ser con piedra y palos, güey, ¿no? Entonces, imagínate, sí, ¿no? Va a estar muy cabrón, ¿no? Entonces, llegar a eso, esos extremos, pues ya pasaron, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial detonaron una bomba atómica. Entonces, puta, ahora las guerras van a ser bacteriológicas, ya no van a ser a chingadazos ni a misilazos, ¿no? Que y saben, en vez de ir a la evolución, vamos a ser, en vez de evolución, involución, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a, exacto, y vamos los 2,000 pinches millones de años que llevamos de humanidad, la van a descargar en una semana, güey. Tienen el armamento nuclear para destruirse en una semana, güey. Entonces, es increíble, ¿no? Que ya, como ya no pueden jugar a ese tipo de guerra que antes dejaba dinero, ¿no? Porque por eso los países primermundistas tienen dinero, porque se dedican a hacer guerras a los demás, ¿no? Entonces, pues mueven una infinidad de cosas para volverse potencia y hacen unas cosas tan horribles para tener un poder, que es un poder fático, ¿no? Completamente fascista, ¿no? Entonces, sí, es wow, ¿no? Lo de los judíos, ¿no? Tanta aberración que le tenía a Alemania a ellos, pero si lees, vas a descubrir otras cosas que son profundas que no sabes, ¿no? Y si no, lo superficial, lo más allá. Y a veces siempre se victimiza al que no, ¿no? Entonces, de repente, ahorita tú ves y el mundo lo dominan otra vez los judíos, ¿no? Cosa que Hitler no quería hace miles de años, ¿no? ¿Por qué? Porque acaparan todo, tienen todos los medios, porque hacen, ¿no? Y ahora se pelean con unos chinos y se pelean con unos ingleses, que también reclaman el poder, y dices, ¿qué les pasa, no? O sea, cómo es increíble que lo que te decía hace rato, la pandemia, pues claro que es una pandemia, ¿cuánta gente mató? Pero el que ya venía con él, hemos visto que estaba ya enferma, ¿no? Que como dice mi mamá es muy mal hablada, es de Veracruz, se dice, gente que ya sabía que tenía y se hacía pendeja, ¿no? O no le alcanzaba o no quería saber, estaba enfermo, güey, ¿no? Y no se trataba, ¿no? Y de repente yo vi perder a amigos súper sanos, pero su mamá me decía, güey, es que tenía trombosis, ah, puta, no, es que chupaba un chingo, ¿no? Y de repente dices, güey, entonces todos nos íbamos a morir de algo, ¿no? Nomás llegó esta pinche pandemia y mata a esa gente, o sea, ¿no? Y luego empezó a atacar a jóvenes y luego a niños. Dices, qué madre tan selectiva es, ¿no? Porque nosotros te empezaron a decir que es una madre que con agua y jabón se muere.
Pero entonces, ¿para qué, no sé, para qué una vacuna, no? Si se muere con agua y jabón una vacuna, para una madre que se muere con agua y jabón una vacuna, está incongruente, ¿no? Pero mucha gente, güey, dice, no, güey, pues es que así eran las vacunas, güey. Así cuando te había el pedo de la de tal, pues había que inyectarse del tétanos, inyectarse de la viruela, güey, ¿no? Pues sí, y eso es cierto, ¿no? Pero este es un virus que la neta, pues no tenía que matar, o sea, no mató a los que pensaban que mataban o a los que tenía que matar, ¿no? Porque, sí, ¿no? ¿Cuántas miles y millones de muertes? Pero no le llegan a la peste bubónica, en España, ¿no? La fiebre amarilla, que también fue pandémica y duró, no, 2, 3 años, duró 6, 7 años, ¿no? Entonces, hemos pasado por pandemias, pero, o sea, pandemias que dices, wow, y aquí ahora te empiezan a decir eso después de que huele una vacuna y agua y jabón, cubrebocas, ¿no? Y gente que sí le pasó, ¿no? Y gente que no, y cuántos que más que no, ¿no? Yo en mi familia, casi en mi familia nada, ¿no? Y de todos de mis lados, estos cabrones, nadie más que un güey, así de repente, sí, uno, si es que pedo, ¿no? Pero los hospitales, las noticias, sí, claro, dando noticias terribles, y la muerte muchos la vimos muy lejana y muchos la vieron muy de cerca, ¿no? Amigos que tengo que se le murió sus papás, güey, ¿no? Se quedó huérfano, ¿no? Que es lo que tocamos en el video de su majestad, ¿no? Se imagina, sí, perder a tu mamá y tu papá en la pandemia, ¿no? De COVID, dices, güey, eso... Sí, por acá también tenemos amistades que perdieron a sus padres y pues también están, pues, algo chavales, ¿no? Sí, güey, ¿no? Y entonces, algo muy fuerte. Muy, muy fuerte que nos está haciendo pasar esta pandemia, ¿no? Sí. Nuestros seres queridos. Y como dices, podemos sacar lo mejor o lo peor, como lo hablábamos, ¿no? Que hay quienes delinquen, ven lo fácil, o pues ven el caos, ¿no? Más sin embargo, podemos ver lo positivo y ser algo creativo, ¿no? Hacerlo en altruismo hacia los semejantes y cambiar la situación para el país o nuestra trinchera, ¿no? Nuestra casa, porque sí está muy cabrón. Sí, son situaciones difíciles, ¿no? Que no se las deseamos a nadie, que sabemos, que quiero que sepa la banda, que entendemos completamente esa parte de vivir y que duele a veces por cada trago amargo, cada experiencia que vas teniendo, pero también cosas bien chidas, ¿no? Y esas cosas bien chidas son ir a los conciertos, comprar el disco, apoyar a las bandas nacionales, ¿no? Que el rock mexicano crezca, esa conciencia para muchas es bien chida, hacer a muchos pues es muy chida, ¿no? Para banda que nos está escuchando por primera vez, que sepa, ¿no? Que se forman parte de algo, ¿no? Y no de nada, ¿no? Así es. Es algo muy chido, ¿no? Entonces, ese sentido de pertenencia pues es el que nos quieren quitar, ¿no? Ahorita ya todo está volviendo bien impersonal, ¿no? Ve cómo estamos hablando. Sí. Todavía, ya bueno, ya pasamos ahorita a un semáforo verde, ¿no? Supuestamente, ¿no? Pero si es una pandemia, esto no se va a acabar hasta el otro año. Entonces, esas situaciones se pueden volver a repetir porque viene el frío, y vuelvan a liberar esa chingadera, dices, puta, ¿qué pasa, no? O sea, la misma... ¿Qué cosa está pasando? La misma evolución de lo que estamos trascendiendo, pues nos está tocando eso. Pero ve, lo más cabrón, ¿no? No nos llevó, güey, aquí estamos, dices, wow, ¿no? Vivir para contarlo, ¿no? Así es. Seguimos aquí por algo y para algo. Pura vida es un homenaje a ellos completamente, ¿no? O sea, fue nacido, en esas, bajo esas circunstancias. Fíjate qué chido. De alguna manera, dice un grande, ¿no? Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Sí, claro. Pues al final del día, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Seguimos haciendo estruendo o nos extinguimos? Épocas de cambio, tiempos difíciles, tiempo de aprendizaje, algo difícil para muchos, triste para muchos, pero al final del día seguimos aquí con pura vida haciendo estruendo. ¿Algo más, hermanito? No, querías decir lo de la dinámica, ¿no? Mencionaste unos premios por ahí.
Sí, no queremos regalar de nuestros canalitos de Paradise, un par de blondes que nos mandaron para la banda que fuma, que le gusta fumar. Están los Watermelon. Mojito, mira, está Watermelon y Mojito. Para los que no saben qué es esto, son hojas de tabaco para los que fuman marihuana o fuman infusiones de té y hierba y otro tipo de hierba, porque el tabaco, ¿no? Gente que no le gusta comprar cigarrillos, sino compra sábanas de tabaco y se hace con su propio tabaco unos cigarros. Entonces, estas madres son de sabores de watermelon, que es sandía, y de mojito, como mojito, se llama mojito. Entonces, son los canales de Paradise que le están echando ganas de emprendedores. México tiene talento. Son bien chidos los güeyes y pues lo están metiendo a esto. Apóyenlo, apóyenlo. Apoyar al mercado. Pues es inversión mexicana. Y los dueños son mexicanos. Lamentablemente. Qué chingón. No vale la pena mencionarlo. El otro sí es chido. ¿Y Albert se desapareció? No, aquí andamos y agradeciendo, hermanito, el espacio para que pues, todos los seguidores de La Matatena sigan vigente, porque traemos música fresca, traemos este concepto del nuevo disco Pura Vida, y agradecer tu medio para que todas esas personas que son fieles seguidores de La Matatena sigan apoyándonos, yéndonos a conciertos, a los streamings, que sigan vigente ahí comprando el disco, y sobre todo que sigan apoyando la música mexicana, ¿no? Y el ska, y sobre todo La Matatena, que es ícono del ska, ícono de todo el movimiento. Gracias, seguimos. Ya, la Matatena sigue haciendo ruido aquí en su canal. Ya, canales. Gracias por el apoyo, hermanito. De verdad, te agradezco, güey. Tenemos pendiente la otra plática, pero pues nos vemos 20 de noviembre en el Atme Music Bar, ahí en Metepec, ¿no, canal? Ya saben, entonces, el 20, ahí presentes. Para que no se pierdan de La Matatena con Pura Vida. Let's rock, let's do it, just do it. Gracias. De tus redes sociales ilimitadamente. ¡Let's rock!